Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una transmisión en Deporte UNAM. Hoy, no, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Astrid Martín del Campo. ¿Cómo estás, Hola, Astrid? Tere, muy bien, gracias. ¿Y tú? Ay, muy bien, muchas gracias. Hoy nos vas a hablar de tu carrera como ajedrecista y como académica en la UNAM y nos vas a presentar dos partidas y vamos a ver qué tal están, ¿no? Ok, les presentaré dos partiditas. Muy bien, vamos a empezar con los logros que has tenido, Astrid. Ajá. Los logros Eres de la doctora. prehistoria. Eres doctora en filosofía por la UNAM y eres egresada de Preparatoria 8. Sí, estudié la licenciatura, la maestría y el doctorado en la UNAM, en la Facultad de Filosofía, y estudié la preparatoria en la número 8. Entonces, muy puma desde hace muchísimos años. Has sido entrenadora desde 1990 a la fecha y te dieron el mérito académico deportivo en 2019. ¿Qué se siente estar entrenando a este grupo de deportistas de la UNAM? Pues la verdad es que es muy padre, es muy divertido, dar clases de algo que te gusta mucho y que te apasiona, pues prácticamente no es un trabajo, ¿no? Entonces, pues lo disfruto mucho. Yo doy clases tanto de ajedrez como de filosofía y como las dos cosas me gustan mucho y aparte me pagan por enseñar, entonces, pues la verdad es que sí, soy muy feliz con mi trabajo. Y pues sí, es un gusto haber visto pasar tantas generaciones, como dices, desde 1990 doy clases de ajedrez en la UNAM y yo era estudiante de prepa cuando empecé a dar clases en CU a los alumnos de licenciatura. Eran más grandes que yo mis alumnos, después fueron de mi edad, después fueron más chicos, ahora tienen edad para ser mis hijos. Entonces, bueno, han sido muchísimas generaciones de universitarios a los que yo he dado clases de ajedrez. También ha sido presidenta de la Asociación de Ajedrez de la UNAM de 2009 a 2017, comisionada técnica estatal y regional del CONDE del 2013 al 2020 y también ha sido coordinadora en torneos internos, estatales, regionales, nacionales e internacionales de Ciudad Universitaria de 30 planteles de la UNAM. En estos son muy famosos los femeniles de la Casa del Lago. Sí, tú ibas a estos Sí, he torneos. tenido la fortuna de participar en esos torneos. Se ponen muy buenos y muy buenos premios. Coordinadora de torneos infantiles, femeniles y estudiantiles de Casa del Lago. Coordinadora de diversos eventos ajedrecísticos como simultáneas, charlas, etcétera, como personalidades del ámbito nacional e internacional. También elaboración de planes de estudio de ajedrez como materia complementaria. Exacto. Tus ¿Qué, logros, perdón? que Ajá. son bastantes. Sí. Tener a una entrenadora en la UNAM con este gran currículum deportivo. Ha sido miembro Gracias. de la Selección Olímpica de México. Astrid, cuéntanos, ¿qué se siente estar en una Olimpiada Mundial con tantos grandes maestros? ¿Cuál fue tu preparación? Pues bueno, en esa época yo me dediqué a jugar ajedrez durante 10 años. Podríamos decir que yo empecé grande, no como tú, que empezaste bien chiquita, te recuerdo a muchísimos. Yo empecé a los 16 años cuando salí de secundaria, iba a entrar a prepa, y de los 16 a los 26 años. Y la verdad es que esos 10 años que me dediqué a estudiar, a entrenar, sí entrenaba mucho, sí estudiaba mucho, iba a todos los torneos. Nacionales, ¿no? Bueno, muchos de ustedes saben que mis hermanos son ajedrecistas, empecé a jugar por ellos, Jorge y Roberto Martín del Campo, pues bueno, ellos ya tenían una gran trayectoria. Cuando yo apenas inicio, Roberto ya era maestro internacional, ya era campeón panamericano, o sea, él ya llevaba una gran trayectoria y bueno, ellos dos me motivaron a que ingresara a jugar ajedrez. Y afortunadamente, pues logré clasificar al equipo olímpico en 1990, fue mi primera olimpiada, y pues es una experiencia increíble. Yo espero que las ajedrecistas Puma pronto empiecen a integrar esta selección olímpica. Ir a jugar con personas de otras nacionalidades y representando a tu país.
no solamente viajas a torneos a otros países, sino que en la misma Olimpiada, pues sí, como tú acabas de mencionar, conoces a gente de todo el mundo, ¿no? O sea, viajar como turista no se compara a viajar como ajedrecista, ¿no? A viajar a una Olimpiada como parte del equipo. Entonces, bueno, sí, la experiencia es increíble y afortunadamente, pues bueno, no fueron muchos, pero sí fueron algunos torneitos internacionales que disfruté muchísimo. Has participado aquí en dos Olimpiadas Mundiales en Alemania y Yugoslavia, Yugoslavia 1990, Alemania 1996. También has sido campeona nacional en 1996 y 1994, campeona nacional de universitaria en 1995, campeona nacional juvenil de 1991. ¡Astrid! Tantas cosas, tanta trayectoria. Campeona nacional juvenil 1991, has participado en el Campeonato Mundial Juvenil de Rumania, subcampeona nacional 1990, Campeonato Centroamericano de Colombia. Sí. Una mención honorífica de estudiante deportista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, pues como muchos de ustedes saben, hay que combinar los estudios con el ajedrez, con el deporte, y no es nada sencillo, ¿no? Si quieres ser bueno en ambos, pues sí. Necesitas muchísima dedicación. Ya después empecé a dedicarme más a la filosofía y a entrenar, a organizar eventos y ya no tanto a estudiar, a entrenar para mí y para competir, ¿no? Que pues si quieres mantenerte en los primeros lugares del país, pues sí necesitas un entrenamiento bastante serio y si quieres ser buena también en tu carrera, pues necesitas mucho tiempo y a veces, y aparte si quieres trabajar y aparte, pues bueno, ya no da la vida para tanto, pero sí fue muy interesante. Nada más la Olimpiada del 96 no fue en Alemania, fue en Armenia, pero bueno. La dislexia. Pero sí, muy padre representar a la UNAM. Bueno, en una ocasión gané, antes no se llamaba Universiada, se llamaba Campeonato Nacional Universitario, y bueno, yo gané el primer lugar para la UNAM, y esta mención honorífica que mencionas, pues bueno, también fue porque tenía un buen promedio y había logrado el Campeonato Nacional. Sí, aquí como hemos visto, tienes una gran trayectoria también en el ámbito académico, has tenido varias publicaciones, y también como experiencia de docente, has sido profesora en filosofía en la Universidad Iberoamericana, profesora de filosofía en la Universidad de YMCA, y te conoces en ajedrez. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Astrid? Cuéntanos que además de combinar tu carrera como deportista, has sido excelente en tu experiencia de docente, has tenido varias publicaciones. Cuéntanos, Astrid, ¿cómo le hiciste para hacer esta... Pues, la verdad, que tenemos aquí. Pues bueno, todo lo que ves, pues se hizo en un trayecto de 30 años, ¿no? No se hizo de la noche a la mañana. No soy muy rápida para hacer las cosas. Yo me tardé mucho en hacer mi tesis de licenciatura, luego la de maestría y luego la de doctorado. En eso sí me he tardado porque lo he estado combinando con otras cosas. Pero bueno, por ejemplo, cuando iba en la carrera, y clasifiqué a la Olimpiada de Yugoslavia, era mi primer clasificación, y los profesores me dijeron que me decidiera. No eran tan amables como ahora, me dijeron, decídete, filosofía o ajedrez. Pues bueno, reprobé completamente el segundo semestre, ¿no? Era exactamente por octubre, noviembre, que son finales. Entonces, pues todos los maestros me reprobaron, quedé en cero y yo me fui a la Olimpiada. O sea, realmente ahí creo que actualmente, pues sí, estoy mucho más enfocada a la filosofía que al ajedrez profesional, pero en ese momento, pues bueno, prefería mil veces ir a la Olimpiada y repetir las materias, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí ha sido difícil y, pues bueno, dando clases de ajedrez, organizando torneos bastante interesantes como los que hemos hecho en la UNAM, los festivales internacionales de ajedrez, que han sido una verdadera maravilla, ¿no? Ha sido muy, muy agradable colaborar en ese tipo de... Pues bueno, tengo un libro publicado por la Ibero propio, se los recomiendo mucho, se consigue en Amazon, ponen mi nombre y bueno, ahí lo consiguen en ebook, ahorita en tiempos de COVID,
pueden conseguir el libro, se llama El principio de unidad. Es un libro de filosofía, pero no es para filósofos, ¿no? Es un libro que podríamos decir es de divulgación de la filosofía. Y realmente a mí lo que más me interesa, tanto en el ajedrez como en la filosofía, curiosamente, no es exclusivamente el nivel alto. Me interesa mucho la parte formativa del ajedrez y la parte formativa de la filosofía. En la Ibero, por ejemplo, llevo 10 años dando clase y ahí no doy clase a filósofos. Ahí doy clase a todas las carreras, ¿no? Porque es una materia que se llama Persona y Humanismo y me fascina darle clases de filosofía a no filósofos, a ingenieros, a químicos, a biólogos. Bueno, ahí no hay biólogos, hay matemáticos, hay, bueno, de todas las carreras, pero porque la filosofía forma parte de la vida humana y eso es lo que más me gusta, ¿no? Como la divulgación del ajedrez y la divulgación de la filosofía, por encima, aunque también es muy importante el nivel competitivo y lograr los primeros lugares, la parte formativa me jala más que la competitividad. Sí, pero en todo lo has hecho excelente, Astrid. Felicidades. Gracias, Tere. Sí, yo tengo una pregunta de ¿qué le dirías a las personas que empiezan a jugar ajedrez o a las niñas pequeñas que empiezan a inmiscuirse en este deporte? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría que traten de disfrutarlo muchísimo. Lo más importante para mí del ajedrez es que te guste. Es verdad que ayuda muchísimo para la concentración, para la memoria, es muy formativo. Sin embargo, hay muchas actividades que son formativas, ¿no? Siendo tan variado de dónde podemos escoger, pues creo que prueben, que lo conozcan y si les interesa, les llama la atención, les empieza a gustar, pues ojalá se apasionen y sea por puro gusto, porque todas las personas que no juegan ajedrez, tú que eres ajedrecista, Tere, pues, podrás darte cuenta que se están perdiendo de una experiencia increíble, ¿no? Lo que se siente al jugar, lo que se siente al pensar, todo eso que no lo vive alguien que no juega ajedrez. Entonces, bueno, se pierden, el mundo del ajedrez es un mundo aparte, como nosotras lo sabemos, ¿no? Como debe ser el mundo de cualquier otro deporte, ajá, no digo que sea solo exclusivo del ajedrez, pero es una experiencia que se las recomiendo mucho. Y en el mundo del deporte, pues no todo el mundo le gustan los deportes físicos. Entonces, bueno, para todos aquellos que lo que les gusta más es pensar, etcétera, pues bueno, acá en el ajedrez, lo que les recomendaría a los niños es que lo disfruten, que se apasionen, que estudien mucho. Hay maneras de estudiar aburridas y hay maneras de estudiar muy divertidas. Sí, claro. Entonces, que sí. como en todas las materias, si tuviste un buen maestro de biología, yo creo que en la prepa, Tere, tuviste excelentes maestros de biología y por eso te fuiste a estudiar esa carrera. Yo tuve muy buenos maestros de filosofía y pues bueno, supongo que de ahí te nace también mucho el gusto. Si tienen buenos maestros de ajedrez, les va a encantar. Si tienen maestros aburridos, lo van a odiar. Entonces... pero bueno, eso les recomendaría, que lo disfruten mucho, que entrenen con mucha pasión y sobre todo que vivan la experiencia, ¿no? A todo el mundo, no solamente a los niños, ¿no? A los adultos, a las personas de la tercera edad, a todo el mundo, de verdad, el ajedrez es un deporte muy económico, hay montones, ahorita en etapas de COVID, hay montones de tutoriales en internet, nosotros todos los miércoles y los domingos, ¿no? Entonces, pues la invitación a todos los que empiezan a disfrutarlo y a ser mucho mejores. Quisiera ya nada más agregar que no se disfruta igual como cualquier cosa cuando tienes un buen nivel a cuando tienes un mal nivel. Cuando eres muy malo, pues sí, realmente, ¿qué? ¿No? O sea, mueves las piezas y no pasa nada. Pero cuando vas subiendo de nivel, lo disfrutas muchísimo más, ¿no? Claro que sí. Y ahorita nos vas a presentar dos partidas. Estas dos partidas, ¿dónde las jugaste, Astrid? ¿Tantos lugares que has estado? pues escogí dos partidas de mi primer torneo internacional, de la Olimpiada en Novi Sad, Yugoslavia. Fue una Olimpiada, pues, increíble, como les comenté. Me costó reprobar todo el segundo semestre de filosofía, pero pues es una experiencia única, ¿no? Posteriormente, yo creo que ni con todo el dinero del mundo, aunque hagas viajes, será la experiencia de ir a una Olimpiada Mundial. Y ahí jugué con una maestra internacional brasileña,
¿no? Era mi primer torneo, yo no tenía ni siquiera writing, ¿no? FIDE, y bueno, obtuve unas tablas con la maestra internacional brasileña, que se llama Joana Chávez, y después recuerdo el apellido, es Cooper, Débora Cooper, de Gales. A ella sí logré ganarle, era una jugadora ya un poco más veterana que yo, ya tenía varias olimpiadas, y lo que me gustó de estas partidas, la verdad es que no son la gran maravilla, no son unas joyas del ajedrez, pero en las dos se da el mismo tema. Entonces, en el mismo torneo pude hacer por ahí un sacrificio muy bonito, una la empaté y la otra la gané, entonces, pues bueno. Te las voy a mostrar entonces. Sí, adelante, Astrid. Un segundito. Valió la pena haber reprobado todo ese semestre por tener dos partidas, la verdad. Sí, también la hubiera elegido lo mismo. Aquí está. También el público puede hacer algunas preguntas a Astrid sobre su formación académica, también en el ámbito del ajedrez. Nada raro, por favor. Preguntas pertinentes, no indiscretas, pueden preguntar lo que gusten. Pues mira, esta es la partida en la que yo llevaba blancas, Joana Chávez, maestra internacional. Nacional brasileña, llevaba negras, ella tenía en ese momento 2095 de rating, ¿no? No era un rating muy alto, pero ella era una jugadora experimentada y pues bueno, yo no tenía ni siquiera rating FIDE y le jugué E4, ella me contesta, sí. No se ve tu pantalla. Ah, ¿no se ve? Sí, nada más no la compartes. Ah, un segundo. Claro. Estoy viendo el tablero y creí que ya lo tenían todos. Ahora sí. Sí, ya. ¿Se ve bien? Sí, ya hay que arrancar. Perfecto. Bueno, esta partida pues fue jugada exactamente hace 30 años, en 1990, así que bueno, ya llovió. Yo jugué caballo F3, me jugó caballo C6, alfil B5, pues bueno, una Ruy López, me juega A6, me quito, caballo F6 y me enroco. ¿No? Todo esto es demasiado normal. En la Ruy López, saca su alfil, defiendo mi peón, corre a mi alfil, me retiro, juega D6 y yo juego C3 para hacer D4, ¿no? Todo, para quienes conocen esta apertura, pues es normal. Me clava al caballo, impidiéndome hacer D4, pues bueno, hago D3. Se enroca, hasta aquí todo completamente normal. Muy bien, todo, saca un caballo de B a D2, saca su caballo a A5, tiro y me juega C5. Pues a mí no me importa y yo me voy a molestar al alfil de casillas blancas, juego caballo F1 para después pues jugar caballo G3 y H3. Y ella juega torre a C8. Saco mi caballo a G3 y hasta aquí pues realmente no hay nada fuera de lo común en esta apertura. Quita su caballo y yo le juego H3. Al jugarle H3 pues bueno, ya tiene que decidir si come, pero no, se va hasta la casilla 6 y yo ya decido romper en el centro. Vean cómo pues sus dos caballos, el de F6 ya lo quitó, el de C6 ya lo quitó. Entonces, bueno, aquí yo ya empiezo a romper en el centro. No toma, decide defender con F6. Y bueno, su alfil es bastante malo, el de casillas negras, su caballo está ya por la orilla. Y yo juego D5, decido cerrar. ¿Por qué? Porque quiero meter mi caballo a la casilla F5. Hace, me parece que un par de semanas, tuvimos una clase con Tere y ella nos hablaba de los caballos en la casilla F5, ¿verdad, Tere? Sí, el famoso caballo asesino. Bueno, pues allá voy yo con mi caballo asesino, le juego D5, el alfil se quita y meto al caballo asesino.
ella quitó a su rey, supongo que va a querer correr a mi caballo y va a traer a la torre, no quiere que le dé jaque en H6, o no sé qué pretende. Y aquí, pues bueno, su, a pesar de que su alfil es bastante malo, el alfil negro, pues yo quiero entrar con mis dos alfiles, mi dama y mi torre, en el flanco de rey. Y el caballo que tengo en F3 lo quiero poner también en F5. Entonces, pues bueno, yo jugué caballo a H4. Ella trajo su torre a G8 y primero le comí al alfil malo. Yo creo que esto no estuvo muy bien, pero pues yo quería hacer esta jugada y después ya entrar con todos, ¿no? Quita su dama y parece que ya está bastante defendido el flanco de rey. Entonces, una vez que tengo esto, pues decido iniciar la lucha por el flanco de dama y juego A4, ¿no? Me cierra con B4 y yo saco mi dama a E2, atacándoles su peón de A6 y lo defiende con la torre. Pues aquí yo me sentía bastante bien, vengo y ataco también con mi alfil. Entonces, pues todo el tiempo siento que llevo yo la iniciativa en la partida, yo soy la que propone, la que está molestando. Y pues bueno, para hacer mi primera olimpiada y jugar con una maestra internacional, entonces pues yo me sentía aquí muy, muy contenta, ¿verdad? Moleste y moleste. Ella primero atacó mi torre, caballo G3, la quité a B1 y después jugó caballo a B6. No le importó el peón, pero ella a su vez con el caballo en B6 está atacando mi peón de A4. Y aquí yo lo que hice fue alfil E3. Ya que el caballo no se comió al alfil de C1, pues dije, bueno, yo voy a proteger mi pareja de alfiles. Y si ella se come el peón de A4, pues bueno, yo me puedo comer el de A6, ¿no? Y sus piezas quedan ahí un poquito comprometidas. Me ataca mi caballo asesino, según la clase de Tere, me juega alfil G6, y yo, ¿qué hice? Pues le ataqué al caballo, ahora, ¿no? Caballo, alfil C2, se come a mi caballo, le como, y después me juega caballo A5. Pues vean sus caballos allá en la orilla y los peones, pues bueno, están ahí un tanto movibles todavía en el flanco de dama. Y le como C por B4 y me ataca a mi alfil con caballo C4. Le juego B por C5, ¿verdad? Entonces aquí ya voy a tener yo un peón de más. Decide comérmelo con el peón y le ataco a su caballo. Y bueno, yo estoy tratando, le ataco al caballo con el alfil y con la dama, y también estoy tratando de jugar con la descubierta, ¿no? El alfil está en la diagonal de la torre y le quiero ganar por ahí una calidad en el momento de subir el peón que tengo aquí en D5. Entonces aquí yo seguía también muy cómoda. Ella me come a mi alfil, y como mis peones de D5 y de F5, pues me preocupan porque en un final pues están bastante débiles, tengo un peón doblado, este está aislado, me preocupó un poco, entonces decido tomar con el peón para poder jugar E4 y solidificar mi posición. Después de estar yo muy cómoda, pues empiezo a perder toda la iniciativa y ella empieza a agarrar muchísima iniciativa. Veamos esta partida. Me juega, evidentemente no me deja subir el peón para que le atrape la torre, y me juega dama D6. Después de eso, bueno, yo juego D5 para defender el peón, que me lo atacaban la dama y el caballo. Lo defiendo con peón y alfil, pero pues ella empieza a tomar la iniciativa. Y ahora vean qué jugada me hace, C4. Entonces a mí me empieza a preocupar y no sé si mi jugada fue bastante mala. Debí jugar alfil C2, pero yo no quería bloquear a la dama de la columna B, entonces me retiré hasta A2.
Y después, bueno, viene con la torre de G a C8 y pues bueno, va a tratar de hacer un peón pasado. Yo le ataco a su peón. Viene con su dama y me ataca a el peón de A4, ¿verdad? Lo defiendo con mi peón y si decide tomar, bueno, ya cambiaremos todo. Y me cierra con C3. Entonces, bueno, vean esta posición en la que ya yo no estoy tan cómoda. Ella activó sus piezas, mi alfil quedó espantoso. Ella tenía el alfil horrible en E7, yo se lo cambié con mi caballo y ahora la que ha quedado con un alfil bastante feo soy yo. Entonces, bueno, estoy aquí en una posición. Ese peón puede ser un peón débil, el negro, que está en C3, pero también puede ser un peón pues bastante delicado, ¿no? Porque ya está pasado y ya está a dos de coronar, entonces hay que jugar con mucho cuidado a partir de ahora. Yo quiero doblar mis torres para atacarle el peón y posteriormente con mi dama, ¿no? Entonces, tres piezas atacando ese peón, pues bueno, primero lo freno y demás. Él también se va a doblar, ella, perdón, que es Joana Chávez, me doblo y primero, antes de quitar obviamente la torre de A8, mueve el peón de A para que yo no se lo coma con la dama. Entro con mi dama a atacarle el peón. Vean que yo también tengo un peón que puede ser pasado, o sea, mi posición no es tan mala, ¿no? Está este peoncito aquí de D5, que también lleva su venenito. Ella viene y defiende su peón. Ahora aquí, la jugada que a mí me pondría a llorar es dama en D4 jaque, ¿verdad? Le tengo que cambiar damas y en el momento en que tome con peón, vean qué terrible, ese peón se mueve después. Si toma aquí, este peón estaría subiendo y la cosa se empezaría a poner muy fea para mí. Entonces, precisamente para que no me dé el jaque, pues quito a mi rey, ¿no? Y no me obligue a cambiar damas. Vean esta posición, pues es una posición bastante pareja, ¿no? Los dos con peón pasado, el mío todavía está libre, ¿no? El de ella está frenado, pero vean que su caballo tiene más actividad que mi alfil, que está completamente sepultado. Aquí tengo un hermoso peón en la casilla A2. Entonces, bueno, la situación sigue tensa en esta partida y ella decide, pues, darle libertad a su caballo, ¿no? El caballo que no está haciendo nada, pues no sé qué pretende hacer. Por otro lado, pues bueno, si mi peón de D quiere avanzar, pues ya está ahí frenado, ¿no? No va a llegar muy lejos. Y aquí es donde yo hago una jugada que le vamos a preguntar al público. Hago una jugada en la que digo, bueno, todo está frenado, ¿no? No tengo mucho peligro, pues voy a entrar a tomar la iniciativa y a molestar a su caballo de D7. Y juego nada más y nada menos que dama A6. Aquí viene la pregunta. ¿Qué opinan de esa jugada? ¿Será buena o será mala? Me gustaría que el público que nos acompaña, Tere, nos diga qué harían con las negras. ¿Mi jugada fue mala? Estoy al pendiente. Aquí vemos que la posición de Astrid es un poco incómoda. Y las negras pueden capturar este peoncito de E4. Así que hay que analizar bien lo que hizo Astrid y qué les pareció. A ver, ¿qué pasa? La jugada del negro, pues es bastante obvia lo que nos dice Tere, ¿verdad? Dama por E4, ¡fum! Astrid, ¿qué hiciste? Se están cayendo los peones de D5 y de F5. Parece que y el rey, los jaques. La posición se está quebrando del blanco o no. Es más, vamos a adelantar un poco porque ella sí se comió el peón. ¡Sas! No. ¿Eh? Ya vi tu plan, Astrid, y creo que comerse el peón fue una mala decisión. Exactamente. Fue una bonita partida en la que se come el peón, me está comiendo los otros dos peones, pero ahora sí esta es pregunta para el público. Tere, que es seleccionada de la UNAM, ya sabe que voy a jugar, ya vio mis negras intenciones, y mi jugada no era inocente. No, para nada, fíjense también que este rey en H8 está desprotegido,
Y si estas torres no estuvieran aquí para defenderlo, la dama podría entrar y dar un mate en A8. Exactamente. La primera fila está muy débil de las negras, entonces mi dama está perfectamente bien colocada, está atacando a 8, pero también está atacando C8 y está entrando con muchísimo veneno. Juega el blanco y hace una muy buena jugada. Cuando parece, en apariencia, el blanco está perdido. Vean cómo las blancas están perdiendo 2 peones. El peón de F5 y el peón de D5. A ver si el público nos dice algo. Veo que alguien dice dama por C8. Bueno, dama por C8 es bastante mala porque te juego torre por C8. Y después me dicen torre por C3, pero ahí simplemente te juego torre por C3 y a torre por C3 te juego dama F4 o hasta un H6. Fíjate bien, Alex, que ya que regalaste la dama, el negro se la come. Y cuando le estás amenazando darle mate, juega un H6 y ya no le das mate. Entonces, dama por C8, pues torre por C8. Y a torre por C3, pues torre por torre y H6. Perdiste la dama por una torre y ya no me mataste y creo que perderías la partida. Entonces, aguas, 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 aguas. A ver, bueno, para ya no demorarnos más, ibas caliente, caliente, Ale, pero la jugada, ¿cuál es, Tere? Torre por C3, esa es, ¿verdad? Exacto, lo que yo hice fue torre por C3. Es verdad que el peón de C3 está defendido por 2 y yo lo ataco con 2. Aparentemente estoy regalando una torre, pero aquí el negro está casi perdido si no fuera porque su dama está muy activa. Si su dama no pudiera darme jaques, el negro está perdido. Vean esto. Si juegan torre por C3, la jugada ganadora, ¿cuál sería? Torre por C3 del negro es malísima. A torre por C3, fíjate bien, Alex, que todo ya cambió. Ya se abrió la columna, antes había un peón. Y ahora yo le jugaría dama por C8, jaque. Única es torre por dama y torre por torre mate. No, entonces, caballo F8 y torre por F8 mate. Exactamente. Sí, bonita táctica. Ah, sí, puede regresar el caballo, tienes razón. Y bueno, lo como. Entonces, después de torre por C3, yo ya estaba muy feliz porque, pues bueno, con una maestra internacional brasileña, ella me jugó dama F4 y me propuso tablas. Y yo las acepté. Porque la jugada correcta aquí es rey E2. Yo no debo dejar que me dé jaque si me muevo a G1 o a G1, por ejemplo, aquí sí pierdo. Vean, dama por dama a D4, jaque, y aquí sí puedo comer, déjenme ver. Sí, ahí ya te comes la torre, torre por C3. Ajá. No hay mates. Exacto, entonces ella fue la que vio y me propuso las tablas. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta partida, aunque todo el inicio fue bastante tranquilo, ¿no? Lo que aquí se me hizo muy interesante, aquí estoy bastante mal, ¿no? Pero yo creo que esta partida sí debería de ser tablas, ¿no? Porque los dos no hacemos nada, pero bueno, yo aquí entré con mucho veneno, parece que no, parece una jugada un tanto inocente, pero no tiene de inocente nada, ¿no? Quiero hacer ruido, ¿no? Quiero molestar por allá y pues bueno, la captura de peón pues no es una muy buena jugada, ¿verdad? Porque prácticamente con este sacrificio de torre ya la partida o gano o ella me tendría que estar dando jaque, jaque, jaque. Y, pues, bueno, sería tablas o la mato, ¿no? Entonces, bueno, si gustan,
Dejo de compartir pantalla. ¿Qué te pareció, Ter? ¿Está divertida? Ay, me pareció muy interesante que haya aparecido aquí el caballo asesino. Ese torre por C3, no. No, sí, fue una buena táctica. Yo esperaba que a lo mejor tú, donde ibas a atacar, iba a ser en el flanco de rey, movilizando los peones de G4 o algo así, pero no me esperaba esa jugada, que sí, algo inteligente, pero sí, molestando. Estuvo padre, ¿no? Bueno, yo me divertí en esa partida y es lo que les digo, lo mejor del ajedrez, pues es divertirse, ¿no? Claro, cuando te matan no te da mucha risa que digamos, pero cuando sacas tablas y con jugadores mucho más fuertes que tú, pues sí se siente bastante bien. Y aquí les presento mi segunda partida. Esta partida también es de la Olimpiada en Yugoslavia, que fue una Olimpiada increíble porque, entre otras cosas, pues aquí ya aprovecho para felicitar a mi hermano que ganó medalla de oro en esa Olimpiada. Entonces, pues bueno, era como mucha alegría estar ahí. Aquí les presento la partida que jugué. Aquí yo llevo negras. Igual en 1990, Novi Sad, Yugoslavia, juego contra Deborah Cooper. Ella tiene 2010 de writing, yo sigo sin tener writing FIDE, y ella es de Gales. Entonces, bueno, me juega E4 y pues yo con blancas y con negras, Ruy López. E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6. Algunas veces después jugué A6, pero cuando yo empezaba a jugar ajedrez me gustaba mucho jugar Ruy López sin hacer A6. Se enrocó y saqué mi alfil a C5. Me juega D3, una jugada bastante, bastante pasiva, ¿verdad? Yo esperaba que hiciera C3 y D4, pero bueno, ella juega muy conservador y yo juego D6. Me juega C3. Y yo me enroco. Me juega A4. Bueno, A4 yo creo que piensa que como no tengo writing, ¿verdad? Soy muy chapulina y voy a dejar que me atrapen el alfil. Aquí la intención de A4 es jugar B4 atacando al alfil y cuando el alfil se va a B6, pues A5, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya le ataco a su alfil y le dejo una casilla a mi alfil. Quita su alfil. Y yo saco mi alfil a E6 y le propongo el cambio. Ella saca su caballo a D2 y yo saco mi dama a E7. Si me toma de alfil, pues bueno, ya puedo decidir yo entre tomar con peón o tomar con dama. Me ataca el alfil de C5 y yo me retiro hasta A7. Y vean la posición, pues yo me siento bastante cómoda, ¿no? Mi alfil en la diagonal negra, pues está muy a gusto y pues bueno, todas mis piezas ya desarrolladas, llevo negras, no tengo ningún problema. Y a ella pues todavía le falta decidir por dónde va a sacar a su alfil. Decide cerrar con la jugada A5, supongo que para liberar a su torre, que no esté ese peón por ahí, y yo ya le cambio los alfiles, toma con caballo, y traigo mis torres al centro, ¿no? Normal, jugando sólido también. Ella saca su alfil y me propone cambio de alfiles. Pues yo lo tomo porque ya no voy a dejar a mi caballo allá aburrido en A7. Me veo forzada a cambiar. Alfil por E3, caballo por E3. Y pues bueno, vean que ahora el caballo asesino me lo van a picar a mí, ¿verdad? Ahora me van a meter ya sin los alfiles, el caballo puede llegar muy sencillamente a la casilla de F5. Pero yo no voy a estar pasiva esperándolo y rompo rápidamente en el centro. Ella no va a meter al caballo en F5, no quiso, ¿no? Ella no sabe, no tomó la clase con Tere de que los caballos en F5 son asesinos. Y decidió cambiarme los caballos. A mí me parece que su caballo puede ser mucho más fuerte si quita la dama, aunque a C2, por ejemplo, ¿no? Y posteriormente meter el caballo F5 me provocaba más, más incomodidad. Pero ella jugó caballo por D5, le comí el caballo en D5, me comió y le comí. Entonces vean esta posición donde yo me siento muy cómoda. Mi torre ya está en el centro, ella tiene un peón retrasado,
vean el peoncito de D3, que va a ser el tema de la partida, pues bueno, no lo puede subir porque yo tengo 3 piezas controlando, y aunque en este momento ella tiene 3, en este momento, pues caería el peón de B4, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy aquí ligeramente mejor o bastante mejor, no lo sé. Ella quita su dama de la foto, ¿verdad? No es bueno tener a la dama en la misma línea que la torre, y me ataca por cualquier cosa el peón de E5. Mi torre no se va a poder mover porque podría perder el peón. Me doblo con las torres y ella defiende su peón con dama y torre. Y ahora yo ataco al peón con 3 piezas y ella lo defiende con 3. Entonces aquí vean que estoy bastante bien. El caballo en E1 pues se ve muy aburrido, ¿verdad? Y yo soy quien tiene toda la presión sobre el peón de B3. Hago una jugada que a mí me gusta bastante, pues bueno, ¿cómo mejorar la acción de nuestras piezas? Paso a la dama a la casilla F5. Desde F5, por un lado, además de que sigo presionando el peón de D3, impido que su dama esté molestando acá por H5 o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, se dobla con las torres para poder liberar alguna de sus piezas, la dama o el caballo, le conviene traer la otra torre. Y, bueno, yo quito a mi caballo. ¿Qué pretendo? Pues, bueno, en algún momento mi caballo podría ir quizás a G6 y a F4, ¿verdad? Y seguir, traer una cuarta pieza a presionar su peón. Se dobla con las torres y ahora ataco con 3, defiende con 4, ya liberó una de sus 4 piezas que defienden el peón. Y yo quito a mi rey aquí. Pues me preocupan los temas de la octava. En la partida anterior ustedes vieron que el rey, pues bueno, había mates, ¿no? Entonces aquí yo no veo mucho cómo mejorar y antes de cualquier cosa acerco a mi rey para que no haya temas de mate de ningún tipo. Uh-huh. Ella quita su caballo y yo muevo a mi torre, ¿no? Amenaza un doblete, como ustedes pueden ver, al mover su caballo a C2. La jugada que está amenazando es un doblete en la casilla E3. Pues yo simplemente me retiro y sigo con la presión, aguantando ahí a ver qué pasa y que no me dé doblete, obviamente. Y también me parece que en parte quitar el rey, bueno, viene y ataca a mi dama y yo me quito a la casilla G5. Ya no estoy atacando el peón de D3, pero, pues bueno, ahí me siento bastante bien porque, pues, con rayos X ataco también la torre de D2 y mi dama sigue muy bien centralizada, ¿no? Y ahora se viene con el caballo a G4 para atacarme el peón de E5. Pues bueno, muy sencillamente, ¿verdad?, le juego F6 y la posición sigue ahí muy tranquila. Se regresa con el caballo y yo le juego caballo a D5. Me cambia el caballo y entro con la torre. Entra con la dama y ahora vean que me está atacando el peón de H7. Y yo pues simplemente quito a mi dama a la casilla H5 y defiendo al peón de H7. Aquí nos podemos detener un poquito, Tere, y ver la posición. ¿Qué te parece? Uy, es una posición. Aquí veo que estás un poco mejor por ese peón de, ligeramente mejor por ese peón de E3. Se ve que tienes bastante presión sobre esa columna. Y bueno, no sé, aún lo veo como incierto, pero un poquito ligera ventaja negra. Sí, tienes razón, yo creo que estoy un poquito mejor, pero tampoco se ve muy claro cómo ganar, al menos yo no veo tampoco cómo perder, ¿no? Estoy mejor, pero parece presionando, pero bueno. Y aquí, pues ella cree que gana la partida, hace una jugada en la que aparentemente gana. ¿Cuál será la jugada,
ya no vamos a tener tiempo para esperar al público, pero sí puedes comentar, Tere, ¿qué jugada crees que me hizo aquí esta chica creyendo que ganaba un peón? Ay, no sé qué habrá visto. Se quiere comer B7. Ah, te hizo C4. Exacto. Ay, no, esa jugada ya es malísima porque este peón lo deja retrasado, el peón de 3 ya está retrasado y no gana nada en realidad. Exactamente. Me ataca la torre, vean todos, y cree que mi torre se tiene que quitar, evidentemente, ¿no? La voy a mover. Y cuando la mueva, dice, estoy feliz, ya le gané un peón, ¿no? Le como el peón de B7. Y entonces aquí la chica de Gales, la chica galesa, piensa que va a ganar la partida. Me encontré esta y le voy a empezar a comer todos los peones del flanco de dama. Y yo tranquilamente juego torre D4. Y ella, ni tarda ni perezosa, ¡mon! Se come mi peón. No, ya perdió. Pregunta para el público, ¿qué jugué yo en esta posición? A ver. Es muy parecido al tema de la octava fila, bueno, de la primera fila que estábamos viendo la partida anterior. Exactamente. Como un tipo sacrificio. Si ustedes pusieron atención a la partida de hace un momento, van a encontrar la jugada ganadora de el negro. En la partida anterior les dije, yo gano la partida si no es porque la dama de mi contraria estaba activa y me da jaque perpetuo. Y yo no me puedo ir a ciertas casillas porque pierdo. Pero si no, le ganaba la partida. Aquí su dama no tiene ningún jaque, lo cual va a hacer que le gane la partida. Y esta ya, partida con el mismo tema, sí la gané. Entonces, ya bueno. Ahora sí, Alex se viene con todo y propone torre por D3. Muy bien. Excelente, Ale. Se dio cuenta de lo que vimos y aquí se rinde. Ya no hay nada que hacer. Todo el mundo, si vio la anterior, sabe que si me llega a jugar torre por torre, le hago dama por D1, jaque. Ella sí está en una red de mate. Torre por dama y dama torre por torre mate. Entonces, vean qué interesante, sacrificio de torre, ¿no? Aquí le sacrifico la torre y ya no puede hacer nada. Si la come, perdón, le regalo la dama. Esta jugada que propone aquí el módulo, pues es bastante mala, porque ahora sí gano una torre limpia. Con mis dos torres le estoy atacando esta, que está defendido por una, ¿no? Entonces, aquí ya no sacrificaría yo la dama, pues simplemente le como una torre y ya gané la partida, ¿no? Entonces yo no estoy en red de mate, así que si ella me da jaque, pues yo me tapo tranquilamente con mi dama o simplemente saco al rey. Entonces, bueno, pues con estas dos partidas, tema de sacrificio de torre, tema de la primera fila, pues interesante, porque bueno, parecían errores míos los dos en los que dejo los peones, pero no. Mis piezas estaban mucho mejor y en una logré tablas y en la otra pues sí la gané. Ay, me parecieron muy, muy interesantes las partidas y además de que estabas con uno de miembros de tu familia en esa olimpiada con tu hermano Roberto. Y también con mi hermano Jorge, que era el presidente de la federación. O sea que fuimos los tres a esa olimpiada. Fue muy bonito. Y bueno, saludos a mi gran amiga Yadir Hernández. Ella también fue a esa olimpiada conmigo. Y fuimos juntas y ella también iba con, ella nada más iba con un hermano. De pronto, como sus dos hermanos también juegan, creí que habíamos ido los seis, pero no. Oye, pues veo que alguien nos está preguntando que por qué le decimos dama y no reina. ¿Les quieres explicarte? Ay, mejor tú, Astrid. Ok, porque en ajedrez siempre se anota la inicial de cada pieza, ¿no? La primer letra. Entonces, en español o castellano tenemos rey y reina.
Entonces, si ponemos una R, no van a saber de qué pieza se trata. Es por eso que en castellano al rey le decimos, obviamente rey, ponemos la R, y para la reina usamos la D. Entonces ya siempre le llamamos dama. En inglés no, en inglés usan la K de king y la Q de queen. Sí son rey y reina, pero bueno, no se escriben con la misma letra en otros idiomas. Pero en el nuestro, para no confundirnos, la R se la dejan al rey y la dama, la D para la dama. Entonces, bueno. Y aquí hay otra pregunta de ALSG que nos dice, Astrid, ¿cuánto tiempo le dedicabas al ajedrez y cuánto a la filosofía? Pues en realidad cuando entré a filosofía ya le dedicaba mucho menos, pero cuando estudiaba ajedrez en serio, yo creo que sí, fácil, en la preparatoria, sí trataba de estudiar unas 4 horas diarias, no siempre, ¿no? Pero en prepa, que tienes más tiempo, sí me apasionaba mucho y sí podría estudiar unos 4 días a la semana, 4 horas diarias. Ya en vacaciones estudiaba mucho más y bueno, como les comentaba, mis hermanos jugaban, entonces yo acostumbraba a ir, eso me facilitó mucho, ¿no? Tenía todos los libros en mi casa, entonces bueno, y iba a todos los torneos nacionales, ¿no? Entonces, bueno, el poder ir a Guadalajara, a León, a Oaxaca, yo me les pegaba, ¿verdad? Entonces, como mujeres sabemos que no es muy fácil, ¿verdad?, encontrar con quién compartir hotel, con quién compartir. Pero bueno, teniendo 2 hermanos, creo que eso me ayudó muchísimo para andar yendo a todos los torneos. Entonces, bueno, ya una vez que entré a filosofía, pues sí empecé a estudiar mucho menos ajedrez y a dedicarme más a la carrera. Y bueno, nos están diciendo, creo que ya el tiempo se nos está acabando. Ay, pero qué grandes partidas y también qué impresionante de que tengamos una gran entrenadora de la UNAM con toda esa trayectoria. Me emociona que he ido a tomar clases con Astrid y tiene una manera de explicar que te empieza a llamar la atención el ajedrez cuando eres principiante. Entonces eso es muy bonito de ti, Astrid. Gracias, Tere. Pues bueno, no sé si comentemos algo más o ya mejor nos despedimos. Aquí nos hacen una pregunta, pero es una, nos dicen, ¿qué propuesta filosófica tiene con base al ajedrez? ¿Qué propuesta filosófica tiene de base al ajedrez? Pues hay muchísimas similitudes, ¿no? Entre el ajedrez, el análisis, ¿no? La reflexión, la búsqueda. Lo más interesante del ajedrez, creo yo, es descubrir las jugadas por uno mismo, en la vida misma también, ¿no? Cuestionarlo todo, aunque te digan esta jugada es buena y aquí queda mejor el blanco, pues de nada te sirve si no entendiste, ¿no? ¿Por qué queda mejor el blanco? Y en la vida igual, no te creas nada de lo que te dicen, ¿por qué hay que hacer las cosas? Cuestionar, analizar. Esta manera metódica de pensar, creo que sí, el ajedrez ayuda muchísimo, ¿no? Sí te hace como tener un método de búsqueda, ¿no? Tú, Tere, que juegas ajedrez, sabes que analizamos diversas opciones, la consecuencia de nuestras jugadas. Ojalá, tristemente, no todos los ajedrecistas utilizan el método ajedrecístico en la vida. Lo usan en ajedrez y luego se les olvida. Pero estaría muy bien que lo utilizaran en la vida misma, ¿no? Si siempre pensáramos la consecuencia de nuestros actos, ajá, y cuáles posibilidades le sigue, pues actuaríamos mucho mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué similitud hay? Pues bueno, podría ser por ahí, entre muchísimas otras, ¿no? Aquí el tiempo ya se nos acabó, pero la relación entre filosofía y ajedrez, pues creo que sí es muy amplia. Muchas gracias, Astrid, por estar aquí con nosotros hoy. Hoy me tocó a mí ser la presentadora. Cambiamos de lugar. Sí, sí. Y no sé, sería todo si ya no hay más preguntas por parte del público. Y las transmisiones son domingos y miércoles. Porque nos están preguntando que Astrid, ¿cuándo das clases otra vez? Y ya. Ok. Ya se emocionaron. Cuando acabe el COVID, nos vemos allá en CU, pero mientras estamos todos los domingos, como dice Tere, aquí a las 6 de la tarde, y estamos todos los miércoles a las 7 de la noche. Y bueno, muchísimas gracias, Tere, por esta presentación y esta entrevista. Me encantó estar contigo. Gracias. Ay, a mí también. Y pues los invitamos el próximo domingo, déjenme les digo, que se va a poner buenísimo.
porque ahora vamos a presentar a las mejores ajedrecistas de México, a quienes actualmente han conformado el equipo olímpico. El próximo domingo va a estar Lili Yvonne Fuentes, que, bueno, pues es una de las jugadoras más fuertes. Era el rating número uno, ¿no? Ahora ya está Xenia Corrales, que, bueno, se nacionalizó mexicana, que es cubana. Pero, bueno, Lili Yvonne va a estar con nosotros platicándonos. Ella es activa, yo jugué en la prehistoria, pero, bueno, ella actualmente está jugando todos los torneos en México, en el mundo. Después viene Jessica Méndez, que es una jugadora del Instituto Politécnico Nacional. Aunque nosotros seamos Pumas y ella Poli, la queremos mucho y la invitamos. Aquí no hay lugar para la pelea, el Poli y la UNAM. Después viene Alejandra Guerrero. Ella llegó a jugar también en mi época. Ella sigue siendo de las mejores de México. Y bueno, las chicas jóvenes no han podido quitar a Alejandra, que cada vez juega más duro. Entonces, Alejandra Guerrero va a estar con nosotros. Después va a estar, ¿quién me falta? Me está faltando. Bueno, Ivette García va a estar. También a Ameyalí. Ameyalí Ávila, creo que es tu. Sí, Ávila Freire. Me falta una chica. ¡Ah, Diana! Diana Real de Mérida, que tiene un nivel altísimo. Entonces, ojalá nos acompañen los próximos domingos y pues bueno. Le toca a Tere despedirnos. Ah, sí. No, nos vemos en la próxima transmisión. Astrid va a estar de presentadora. Y gracias por acompañarnos, Astrid. Fue muy bonitas las partidas y esos sacrificios. Nos vemos. Sí. Chao. Tere dijo también que próximamente estará de presentadora. Te voy a cuidar tu lugar, Astrid. Ya me lo ganó. No, sí, me gustaría mucho. Chao. Nos vemos. Bye.